Bueno, en realidad el tutorial de hoy tiene que ver un poco con contarte cómo lavo yo las maderas, ¿sí? Esto es algo muy por ahí, yo digo personal, porque en realidad uno cuando empieza a trabajar un mueble, de repente hay varias maneras de abordarlo, digamos. Entonces, lo que sí hay es ciertos tips, ciertas cosas que te pueden servir al momento de decir, bueno, a ver, tengo un mueble, ¿por dónde empiezo? ¿Está? Cosas que por ahí no deberían faltarte, pero no quiere decir que en todas apliques lo mismo, ¿sí? Removedor. Yo personalmente uso removedor en gel, ¿sí? Esto lo que hace es a base de agua, pero en realidad igualmente el producto es muy fuerte, así que te recomiendo que uses guantes. Sí, no cualquier guante, sino guantes en lo posible de un cuero duro, ¿sí? Fuerte, porque es abrasivo, quema y en lo posible, si puedes usar algunas gafas o algo especial para los ojos, también. Depende de tu manera de trabajar, digamos. Y obviamente la ropa, también que sea acorde a que sea ropa de trabajo, ¿sí? O un delantal que te cubra. Es abrasivo, quema, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de trabajar. Porque uno por ahí, si nunca trabajó, agarra el removedor y sentís que te arde el dedo y eso es, o sea, te lo quema. ¿Está? Después, todo lo que, los pinceles que uses para pasar el removedor se limpian con aguarrás. Y después con agua y detergente. ¿Está? Entonces, yo puntualmente, a ver, uso este, pero vos podés usar el que quieras, ¿sí? ¿Cómo se pasa el removedor? Le das una capa, no a todo el mueble, tenés que ir por partes, ¿está? Porque si no se seca. Entonces, si vos tenés un cajón, lo que haces es, esto ya está lavado, pero lo que haces es aplicar el removedor, por ejemplo, en una tira y dejar que actúe. ¿Cómo te das cuenta? Porque el removedor empieza a hacer burbujitas, globitos, ¿sí? Una vez que empieza a levantar el lustre, a levantar la pintura, con una espátula, ¿sí? Una espátula de pintor, de lo que tengas, empezás a sacar todo eso que ya se despegó y lo vas poniendo en una paleta, ¿sí? Ya para tirar, para descartar. Después seguís trabajando el resto del cajón. No lo hagas todo de una. Anda, en este caso es chiquito, por ahí lo podés hacer, tal vez trabajar todo de una con removedor. Pero si es un mueble grande, no le pongas a todo porque vas a desaprovechar el material, se te va a secar y no va a servir. Entonces, vas trabajando en tramos chicos y una vez que afloja, que te vas a dar cuenta, ya te digo, por el tema de las burbujitas, lo sacas con espátula. ¿Está? Después, lo que vas a hacer es agarrar viruta, que la viruta viene así, viene gruesa. Y también viene una viruta finita, ¿sí? Que es ideal por ahí, por ejemplo, para los muebles enchapados, que tenés que trabajarlos con sumo cuidado. Entonces, siempre trabajás en el sentido que va la veta. Agarrás, siempre con guantes. Este video es, a ver, es una mini información para mucha gente que me está escribiendo y se está largando a lavar muebles, entonces es como una pequeña ayudita para no malgastar material y ayudarte a que lo hagas mejor, ¿está? Entonces, agarras un bollito chiquito del tamaño de tu mano, no intentes hacer todo de una porque seguro que sale mal. Lo agarras y arriba mismo lo frotas con viruta. Si está muy pegado, puede ser esta, que es la clásica, la gruesa, o la finita, ¿sí? Que, en el sentido que va la veta. Y ya ahí vas a ver cómo va aclarando cada vez más la madera, va aclarando cada vez más la madera, y vos sola te vas a ir dando cuenta cómo se va saliendo la pintura. ¿Está? Muchas veces, bueno, después de eso, ¿sí? Si vos ves que ya se está viendo la madera, que está quedando bien, lo que haces es agarrar o sea, pasas un trapito, porque eso después hay que sacar el efecto del removedor. Entonces, vos lo que tenés que hacer es agarrar una esponjita con detergente y lo lavás bien el jabón con una esponja con detergente y agua.
Después le pasas un trapo y cortás el efecto del removedor. Si vos no haces eso, el removedor sigue actuando, sigue actuando, sigue actuando. O sea que es importantísimo que vos cortes, que laves, que desengrases la superficie. Una vez que cortás ese efecto, agarrás una lija para madera, de grano medio te diría, en lo posible. Te muestro así porque están estas de tela que se bancan todo y esta que es la clásica que te venden en cualquier pinturería. De grano medio es que no raye siempre en el sentido que va la veta y lo vas a lijar, ¿sí? Todos los detalles, en este caso, por ejemplo, el cajón, supongamos que es un cajón, los bordecitos, todo en el sentido que va la veta. Y después con la lija más finita de todas, lijas para darle la terminación final. De esta manera, el cajón debería quedar súper limpio. Vos podés poner el removedor las veces que quieras, porque hay maderas que están totalmente impregnadas y a veces llevan más de una mano de removedor, ¿sí? Pero esto sería como un ABC para empezar a lavar un mueble, ¿está? Muchas veces, no es necesario todo esto, y si tenés, que no la tengo acá, pero si tenés la pistola de calor, con todos los cuidados que eso implica, ¿sí? Porque no deja de ser peligroso porque quema, vos podés probar levantar la pintura con la pistola de calor, ¿sí? A una temperatura, te diría de unos 20 centímetros, no la podés pegar porque eso quema la madera y te puede quemar a vos. O sea que tenés que tomar todas las medidas de precaución. ¿Qué hace la pistola de calor? Ejerce un calor muy fuerte y va levantando la pintura tipo globito y vos con la espátula lo levantás. Esa es otra de las maneras que vos podés lograr levantar la pintura sin removedor. ¿Está? Sin removedor. Eso sería como otra opción. Si tenés pistola de calor, si ves que no funciona, vas por el otro camino. Removedor y pistola juntos, no. ¿Está? Y la otra, que viene como piña, a mí me encanta, pero que tenés que tener mucho cuidado, que es, podés usar el removedor, todo bien, y después, con mucho cuidado, agarrás un vidrio, ¿sí? Le vas a buscar la partecita, vas a agarrar un trapito y lo vas a agarrar así, ¿está? Entonces, lo que vas a hacer es, en el sentido que va la veta, empezar a hacer esto. Yo me quedaría horas, porque el vidrio es una de las mejores maneras, no sé si viene el polvito, de retirar la pintura. Esto es uno de los tips que a mí más me gustan, pero tené mucho cuidado, por favor, porque el vidrio corta, tenés que ser cuidadosa, no lo pongas en punta porque dejas un canal, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los bordecitos, vos lo pasás, ¿sí? Y sacás todas las costritas de pintura, o sea, es genial. Entonces, tenés varias opciones para remover la pintura, ¿está? Pero todo con mucho cuidado, porque todos estos productos son bárbaros, pero son abrasivos, queman, cortan. Entonces, usados de una buena manera, te podés lavar un mueble perfectamente, ¿está? Acordate, pistola de color, pistola de calor y removedor juntos, no, ¿está? Si tenés la pistola y querés probar, fantástico. Si no funciona, vas por el removedor, la espátula, que es la que saca todo. Después, limpiás, si querés, porque queda todo como vas a ver que queda todo como pegoteado, cortás el efecto del removedor, le pasas la lija y después, si querés, o si no lija, vas con el vidrio, ¿sí? Bueno, yo creo que, después te voy a mostrar, porque esto es parte del proyecto del mueble que estoy lavando, que no te puedo explicar lo que es. A ver, el lavar madera es un trabajo, la verdad, que te tiene que gustar. Pero a veces cuando uno hace algo para uno, puntual, también es sumamente terapéutico. O sea, es lindo, canalizas mucho. O sea, porque uno cuando lija, iba limpiando, iba descubriendo. También hay un proceso personal dentro de uno que creo que va como haciendo en uno algo lindo, ¿no? Entonces, si te lo tomas de esa manera, hacelo, ¿sí? Ahora, no pienses que lavar un mueble es uno, dos, tres ya y ya está, porque no es la idea. O sea, lleva tiempo para que salga bien,
es un trabajo que hay que hacerlo con cuidado. Si estás cansada, pará, lo seguís al otro día. Y algo que no me quiero olvidar, la protección después que vos le querés dar, si llegás a una madera linda como la que yo llegué, por ejemplo, en realidad vos podés protegerlo con cera en pasta, que yo generalmente uso cera suiza natural. Le agarrás una media suelta, un trapito de algodón de las remeras esas que ya no sirven para regalar ni nada, te armás como una almohadillita y lo encerás bien, 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 y le das dos o tres manos de cera. La otra, podés buscar un protector que puede ser un cetol al agua, cristal, o sea, tiene que ser cristal porque el cristal no tiene color. Entonces, respeta el color natural de la madera. Lo que sí vos podés llegar a notar es que en realidad, cuando lo pases, por ahí te asombras de que la madera recobró color, pero es el color natural que esta madera tiene. El cristal no te altera el color de la madera. Entonces, si querés darle, nutrirla con algún protector, te recomiendo el cetol cristal al agua. Viene bárbaro. O sea, creo que con toda esta data, las que estaban ahí, que me largo, que no me largo, nosotros acá en el taller, es súper común, acá, yo ahora lo estoy haciendo desde mi taller, hace mucho que trabajamos esto, vienen con una mesa de luz, vienen con una cómoda, es re común, vienen por ahí con un cajón y después siguen a la casa, o sea, es súper común. Pero bueno, ahora estamos con la virtualidad, así que si esto te sirve, esta data, seguila, porque la verdad que está bueno para no malgastar el material. Así que bueno, espero que te sirva y nos estamos viendo prontito en cualquier tutorial. Besito.